Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos con ustedes desde Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas con tu programa Aprende y Emprende con ATIDE, producido por la Asociación Tecnológica de Investigación y Desarrollo Empresarial y Nextware Innovation. Después de una semana ya de, vamos a decir, de reflexión, de otros de vacaciones, descansando, y otros queriendo hacer nuevas cosas para el día de hoy, lunes, iniciar con cosas nuevas y de interés para todos. Hay muchas noticias el día de hoy. Pero en Aprende y Emprende con ATIDE vamos a hablar de las cosas que realmente puedan ser positivas y que de forma clara y precisa podamos tener una visión general de lo que a nosotros nos concierne a partir de esta Semana Santa y lo que resta del año 2023. Esperando que en estas reflexiones, en estos días pasados, pues les sea de mucho beneficio a todos y que puedan encauzarse en el camino correcto para alcanzar sus objetivos y sus sueños como emprendedores, como miembro de una sociedad que amerita cambios, pero que también se fortalece a través de muchas personas con ideas positivas. El día de hoy hablaremos un poquito de esta relación social para crear formas positivas que nos permitan a nosotros crecer. Y hablaremos en la parte de tecnología con el ingeniero Arcadio Enríquez de lo que es la tecnología RFID aplicada a los animales. Un asunto que hace un encuentro y un empoderamiento a nivel tecnológico para el cuidado de su mascota, de los animales que usted, como el cerdo, como las reses, a nivel de ganado bovino, que permitan tener seguridad y que le permitan tener ubicado para el cuidado de ello y la distribución correcta dentro de las áreas que usted puede disponer para manejar el crecimiento del ganado en la crianza de estos y el control. Entonces, en esta semana pasada nosotros hemos observado y paseamos por algunos lugares donde nosotros vimos la falta de interés con relación a lo que hemos hablado en diferentes momentos, que tiene que ver con el respeto, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y el respeto no solamente de la persona, sino a esto mismo, al medio ambiente, a la sociedad, a la persona, a los niños, a los lugares de esparcimiento. Vimos mucho descontrol con relación al buen comportamiento en algunos lugares donde fueron habitados por grupos durante esos tiempos. Y realmente da pena ver que todavía a nosotros nos falta mucha educación y mucho control con relación a nuestra responsabilidad social. ¿Qué vimos? Muchos incidentes que se provocaron simplemente por no tener una comunicación correcta, pero dio mucha pena también que los lugares de esparcimiento, al finalizar la semana, quedaron no lleno de basura, sino full de basura, donde como que no hay una conciencia, no hay un respeto, no hay una consideración con el medio ambiente, no hay una consideración con las cosas que nosotros queremos predicar a nivel de que debemos cuidarnos del calentamiento global, el cambio climático, porque la cantidad de plástico tirada en lugares no adecuados fueron considerablemente altas. Nosotros, como Aprende y Emprende con ATIDE, no nos vamos a cansar de
hablar hasta que entendamos que no solamente es una decisión suya si usted transgrede lo que es el medio ambiente y a las personas y cualquier forma de convivencia que pueda haber, puesto que es una responsabilidad de todos. Y nosotros insistimos en el cambio, en la educación, y consideramos siempre que las cosas pueden ser diferentes. Podemos llegar a un puerto feliz, pero limpio, respetándonos, llegando a entender que los cambios a nivel de educación, que tenemos que educarnos todos, tenemos que ver la forma de nosotros considerar que hay muchos daños con relación a lo que es el cuidado del medio ambiente. Y en esto está también lo que es el problema de la parte sónica, que no solamente hace daño al oído, que termina a veces doliendo de una forma u otra, sino los problemas de alteración emocional que producen estos sonidos y la parte psicológica con relación a la forma de actuar cada uno de nosotros en lugares que tenemos que compartir con los demás, en tu comunidad y en las áreas disponibles para compartir de manera conjunta. En esta recopilación nosotros entendemos que en la próxima edición de Aprende y Emprende con Atide vamos a presentar algunas incidencias de las que sucedieron, donde tienen que ser temas de reflexión y de compartimiento para todos, para poder ver cómo entre todos nosotros, la comunidad, el gobierno, nosotros mismos, la misma sociedad, entiende cómo podrían ser las cosas. También hubieron mucha problemática en tema de alteración emocional porque hubieron eventos demasiado significativos con relación al comportamiento nuestro como seres humanos, hasta llegar a quitarle la vida a otro y agredir de manera desconsiderada a aquellos que realmente comparten con nosotros y a veces forman parte de nuestra vida. No entendemos cómo una persona con un caso que hubo de suicidio y criminalidad, vamos a decir, teniendo hijos, teniendo esposas, teniendo familia, los padres, su madre, abuelos, todos, como que no tenemos esa, muchas veces perdemos el control y no tenemos ese autocontrol para entender que vamos o estamos haciendo algo mal y que nos perjudica a todos, independientemente si existimos o no existimos. Así que en este día nosotros vamos a hablar un poquito más de eso y no solamente a nosotros como seres humanos, sino también como a los que nos acompañan siempre, que son amigos nuestros, los animales, y cómo nosotros podemos protegerlo y cómo podemos aplicar conocimientos que ya tenemos sobre lo que es la tecnología, aplicado también a poder hacer entender en el camino de que estamos trabajando de manera conjunta, tanto para protegernos nosotros como seres humanos y proteger los medios, el medio ambiente y aquellas cosas que se entiende que no solamente forman parte de nuestras vidas, sino que son el modo de nosotros sobrevivir en una sociedad, en la humanidad, y que queremos que se entienda de manera correcta. Lamentablemente, pasaron hechos que no son a veces ni dignos de comentar por el trauma que causan, pero sí tenemos también temas de reflexión y que son muy positivos para nosotros alcanzar objetivos concretos.
Atendiendo que ya nosotros hemos reflexionado un poquito o hemos comentado sobre lo que sería la Semana Santa y nuestro diario vivir en estos días, entendemos que las redes sociales, las noticias, le llevan todas las informaciones que y los aconteceres que pasan. Nosotros no analizamos, simplemente comentamos. En Aprende y Emprende con Atide deseamos llevar siempre cosas positivas, pero vale la pena transmitir o hacerle entender que nos hagamos partícipes del conocimiento que le llevan a través de estos medios para poder ver lo que pasa y reflexionar mejor después de acabada una semana. Y decía un momento de la contaminación sónica y estos aspectos que hacen daño a la salud, que ya hemos hablado anteriormente en otros encuentros por este medio, entendemos que sí podemos avanzar y ser creativos con relación a la forma de convivencia positiva que deseamos llevar. Protejámonos todos, tratemos de aportar y crear cosas que realmente puedan ser de provecho para todos, que podamos hacer acciones que sean de interés y que sean de beneficio, no solamente para uno, sino para a todos. Una sociedad que realmente sea empoderada, que trabaje bien, es una sociedad que nos beneficia a todos. Siempre he dicho, con un tema que hay ahora mismo en el tapete, del asunto del mal manejo con la administración pública. Si fuera correcto, todos nos beneficiáramos y todos aquellos que participan en la administración, si fuera correcto, porque le daríamos salud a la administración, salud a la sociedad, salud al país. Por ende, entonces habría desarrollo de interés para que aquellos que tienen la oportunidad o el conocimiento también avancen. Que aquellos que tienen los medios económicos para inversión sean seguras y puedan avanzar también y ser innovadores de muchas cosas. Porque si siempre nos quedamos atrasados, si nos quedamos en el tiempo y lo que estamos haciendo es retrocediendo, no tenemos protección de lo que en un momento podemos poseer de manera clara y precisa, con buenos términos y con un compartir o una consideración que sea para la familia suya, de aquellos que trabajan, de aquellos que invierten, de aquellos que participan en todo caso de la sociedad y que puedan tener interés en un desarrollo del país, de la sociedad, de la comunidad y de la familia. Así que los invito a esa reflexión, seamos todos compañeros, amigos y seamos todos dominicanos, pero también de un mundo global que necesita cambio y personas que realmente aporten a un desarrollo y a la protección de todos. Vamos a iniciar entonces con el ingeniero Arcadio Enrique esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, para mí un placer, un honor estar aquí con ustedes todos los lunes a las 7 de la noche. Hoy tuvimos algunos detalles, ¿no verdad? Técnicos, recordando que estamos en vivo, este es un programa que lo hacemos cada día y lo hacemos en vivo. Hoy tenemos, después de este largo fin de semana, la Semana Santa, valga la redundancia, pues venimos yendo de energía. Y hoy vamos a hablar un tema que realmente ha estado preocupando principalmente a los ganaderos. Fíjate una información dada por la Procuraduría General de la República Dominicana, pues comunicó que en 4 años hubo 1.500 redes, dígase, vacas robadas, de los cuales en el 2019 fue de 499, 2020 247, 2021 sube a 317 y 2022 a 396. Cabe resaltar
que han sido impactadas 36 municipios del país. Recientemente fue comunicado también que los ganaderos del municipio de Nagua, María Trinidad Sánchez, pues reportaron un robo de unas 400 vacas. Frente a esta situación, tanto el gobierno como el sector está buscando soluciones para resolver lo que es esta situación, porque son pérdidas de ganaderos que su medio de vida, su medio de producción ha sido a través de la venta de la leche, la venta de los toros, ¿no verdad? Entonces, Network Innovations pues le trae una solución para minimizar o mitigar lo que es que no se roben tantas vacas. ¿Y cuál es? Hablamos de la tecnología RFID. En la semana pasada hablamos del tema de manera ya más general, pero esta vez vamos a aplicarlo a lo que es el control, rastreo de los animales a través de la tecnología RFID. ¿Qué es la tecnología? Esta tecnología lo que busca es un seguimiento, un rastreo que se da por ondas de radio, a través de dispositivos, a través de etiquetas, a través de antenas, a través de lectores, lo que le permite al ganadero poder tener vamos a decir, un control de dónde está su ganado prácticamente en tiempo real. Con esto no solamente se da al tema de los ganados, sino a controlar, a cuidar a nuestras mascotas. Son muchos los perritos, los gatos utilizados como mascotas que se pierden en el día a día y no tenemos cómo rastrearlo. Pues afortunadamente, Network Innovations cuenta con esta tecnología respaldado por marcas de reconocimiento global. Esta tecnología realmente se utiliza incorporando lo que es un chip o un tag que puede ser del tamaño de un grano de arroz. O sea que estamos hablando que para la mascota pequeña, dígase los gatos, los perros, se da también para los cerdos, para los bovinos, los chivos, pues básicamente es imperceptible. Imperceptible porque es fácil. Con una jeringuilla se le puede colocar y tú tienes lo que es un rastreo. Este seguimiento de animales permite además de eso ver lo que es el tema de la salud del ganado, si tiene lo que es fatiga, si esa fatiga viene por o mucho caminar, o por el calor, o por el frío, o por la falta de agua. Con esto vemos que podemos frenar lo que es este tema de lo que es el robo. Para ello se requiere que tanto el sector ganadero conozca cuáles son las ventajas que tiene y los beneficios de poder tener lo que es una producción garantizada. Garantizada porque permite saber cuántas unidades de cabeza tiene en un momento determinado, tanto para la venta como para la compra. Esto garantiza en el corral poder a cierta frecuencia, según lo que entiende el ganadero, poder hacer sus inventarios. Sin embargo, como esta tecnología es de radiofrecuencia, abarca lo que es rangos que van de kilómetros, con repetidoras a través de antenas y lectores que permiten tiempo real y con dispositivo, dígase con celulares y las computadoras, saber dónde están sus redes. Otra de las situaciones o de la ventaja que puedes tener es que es la detección de lesiones, cambios en la temperatura corporal, identificación del estrés y mejora de la cría. Vemos con esto que República Dominicana se está posicionando a nivel de exportación de carne producida en la República Dominicana. Eso va a implicar que los ganaderos están haciendo más inversiones, pero esta inversión tiene que estar garantizada. ¿Y por qué no utilizar la tecnología que muchos de los países desarrollados ya la están utilizando? Y pocos de los ganaderos de República Dominicana también están utilizando porque han conocido de esta tecnología. La gestión de inventarios, tenemos lo que es un último registro de fechas de tratamiento, porque estos animales también, igual que los humanos,
también tienen enfermedades. Y cuando hay un tratamiento que se debe seguir con fechas específicas a una red específica, porque esta es una identificación única, dígase que te permite a ti saber exactamente la red 863, exactamente dónde está y qué tratamiento se le está dando a esta red de manera particular. Tenemos lo que es el registro de la producción. No es lo mismo yo tener un grupo de vacas a tener 717 vacas. Entonces, fíjate que este control de este ganado, no solamente por el tema de robo, sino por un tema también de producción, porque de repente se tiene una producción con unos costos muy elevados. Y tenemos lo que es también evaluar lo que es la rutina de alimentación. Hay alimentación en estos pastos que son abiertos, pues tú no tienes control de ello. El control tú lo tienes cuando tú acarreas ese pasto a un lugar específico para que coma el alimento que yo entienda que debe de comer. Hola, velo pasando. Esta tecnología RFID es como si fuera un GPS local controlado a nivel donde usted quiera controlarlo. Si usted decide colocar un corral y cada vez que usted coloque, entre la vaca o el ganado o el puerco o el chivo, vamos a decir por un corral, cada vez que pasa te la va a ir contando, no importa la velocidad que ellos o ellas entren. Tenemos también lo que es el reducción de costo en la gestión. O sea, ya tú no necesitas tener 20 gente para cuidarte 200 reds o 200 vacas, sino que tú tienes, ayudado a la tecnología, con handheld de mano o lectores fijos, tú poder hacer esta gestión con la menor cantidad posible de personas, pero con una mayor precisión. Reduce la posibilidad de errores, porque esta tecnología ha demostrado tener una efectividad de más de un 99.9% comprobado. Las etiquetas son asequibles, o sea, no son tan costosas, como los hay del tamaño de un grano de arroz, lo hay del tamaño de un botón, y lo que permite poderlo adquirir a un precio bien bajo. Y la facilidad de uso. Una vez ya el ganadero aprende a, vamos a decir, igualito como estampan los ganados, es parecido, pero es menos invasivo. O sea, el animal sufre menos. Como si fuera un pichincito y ya hay punto. Como las niñas que le ponen unos aretes. Algo similar, le ponen un arete a la vaca, dale para adelante, vamos a ver si vemos en esta imagen. Dale, dale otra. Otra. Ok, quédate ahí. Fíjate que no solamente el tema de la tecnología es para ganado, sino vemos también para caballos, para chivo, para perros, para gato, y también tenemos lo que es hasta para el pescado. Esta tecnología es la que se ha utilizado por muchos años, también con el tema de cuando se quiere investigar una especie en particular por el tema de extinción, pues le colocan lo que es un chip de este tipo y existe una combinación de esta tecnología con NFC y con el tema de GPS. O sea, es una combinación, no solamente yo voy a aprovechar que es un radio en particular, sino que yo puedo extender lo que es el radio de acción. Dentro de las aplicaciones, estuvimos ya mencionando alguna, con ello, sigue pasando, con ello lo que buscamos es que el público en general, principalmente esos ganaderos, que han tenido pérdidas en los últimos 4 años, siempre ha ocurrido, lo que pasa en los últimos 4 años es cuando más se ha presentado el tema de los robos. Los vecinos de nosotros, realmente con el tema del muro, eso también va a ayudar bastante a lo que es el controlar el robo de ganado. También para usted que tiene su mascota, tener lo que es control de ella cuando sale de su casa, usted poderlo rastrear. Se entiende de que tú tienes un rastreo que una vez pasa por cualquier unidad lectora, pues te va a mandar una señal a tu celular. Tenemos un video, Olvan. Sí, okay. Sí, tenemos dos videitos para que ustedes vean.
realmente cómo es la aplicación, a qué velocidad realmente de lectura tienen estas unidades. Con permiso, solo tenemos un video porque el otro no se quiso No hay dañar. problema, dale, dale con ese. Ok. Es un videito corto solamente para que ustedes vean realmente cómo funciona esta tecnología. Ese es de pasando Sí, varias vacas. varias vacas. O sea, es para que ustedes vean la velocidad que pasa. Es un video sumamente corto, pero bien ilustrativo. O sea, que se colocan lo que es el lector, pasa por un corral y las cuenta todas de manera particular. Muy bien. Es bastante corto, bien breve. Y nosotros les invitamos, ¿no? ¿Verdad? Que cualquier información adicional se contacten en Network Innovations al 849-401-6685. Aquí estaremos presto a atender sus requerimientos y cualquier información adicional pueden visitar a nuestra página www.innovationsrfid.com. También pueden ver artículos de este y otros en tendencialogistica.com. Joaquín, ¿qué te parece esta tecnología? Bueno, dada que en la protección de los animales, más la ganadería y los animales en general, pero también ellos son, algunos de estos son parte de lo que es la alimentación de humana. Lo Sí. que a partir de que se entiende que en un tiempo ya no muy lejano posiblemente, a menos que no hayan cambio preciso, vamos a hablar de una problemática mundial que tiene que ver con el hambre. Entonces, a medida que se va incrementando esto, la seguridad y las propiedades tienen que poner atención en ello, puesto que a las propiedades como y más a propiedades de movimiento como los animales con movimiento que puedan ser dañados o puede ser porque muchas veces no es que se lo roban y se lo llevan, a veces lo descuartizan en un Ahí lugar mismo, sí. ahí mismo Sí, nada más y deja el se lo cuero ahí. llevan. Exacto. Entonces hay que poner siempre mayor atención con relación a la seguridad de cada uno de ellos. Pero no obstante, esa base de datos a que se refiere el ingeniero se va acumulando y hace que nosotros seamos más analíticos con relación a la producción. O sea, tomar con certeza algunas medidas que nos permiten a nosotros ver mayor producción o mejor control de la producción o sistemáticamente llevar controles que nos permitan a nosotros ver qué puede pasar en un tiempo con la tecnología que se le aplica. Por ejemplo, en esa base de datos van a tener un control de lo que son el crecimiento del animal, algunas problemáticas que tienen con relación a la salud, etcétera. Y eso hace que a tiempo nosotros podamos suministrar soluciones que nos permitan a nosotros tener un animal sano y más apto para ser para pertenecer al grupo alimenticio con el ser humano. ¿Sabías que con una vaca que se roban, tú puedes etiquetar hasta 500 vacas? Eso es muy significativo. Fíjate, el retorno de la inversión en la aplicación de esta tecnología es determinante. Por eso es que es importante dar a conocer que esta tecnología es asequible a cualquier ganadero, a cualquier empresario que se dedique a la crianza de animales para comercializar con ellos, para tanto para la producción, tanto para producción de carne como para la producción de lácteos, dígase leche. Pues esto le va a permitir a ellos pues garantizar su inversión. O sea, nosotros, Network Innovations, conjuntamente
con la Asociación Tecnológica de Investigación y Desarrollo, que constantemente estamos investigando situaciones de este tipo para llevar soluciones tanto a la sociedad. En este caso, hablamos de el sector ganadero. Sector ganadero que a su vez le disminuye lo que es la carga al gobierno. O sea, esto es un trabajo de todos, no es un trabajo únicamente para que el ganadero se cuide. También, en las medidas que menos quejas de este tipo hayan, pues la seguridad alimentaria está más garantizada. Sí, la aplicación de la tecnología tanto en la agricultura como en la protección de los animales de cuidado para la alimentación y otras tendencias de seguridad, entiendo que son apropiados para el momento, puesto que después de la pandemia ha venido surgiendo, y es de lo que hablaba también anteriormente. De lo que hablamos de la protección del medio ambiente, del calentamiento global, cambio climático, que por defecto va a causar mucha sequía, va a haber mucha depredación de lo que es la parte natural, etcétera. Y creo que debemos ir aprendiendo no solo a manejar esa parte con relación al medio ambiente, sino la protección animal y la seguridad, puesto que en ciertos términos. Ya eso de por sí, por ejemplo, en los campos de República Dominicana, la confianza tiene que permanecer con relación a que nosotros debemos proteger, debemos trabajar esa parte y que debemos incrementarlo, pero todos los días se hace más difícil. Entonces, con relación al cuidado y a la protección, a la seguridad, creo que es uno de los pilares básicos que nosotros debemos tener ahora mismo, puesto que cada necesidad aumenta la criminalidad. Así mismo es. Entonces, producto de eso, pues entonces creo que sí, podemos poner atención a la sugerencia de Next Innovation con relación ya a ir aprendiendo a utilizar tecnología como esta para que tener no mayor productividad, sino seguridad en la producción. Sí, lo importante es que tú sabes que prácticamente hay más celulares, smartphone, que dominicano. ¿Y qué significa eso? Que el ganadero, no importa el nivel académico que tenga, pues podrá ver, rastrear su ganado desde la palma de su mano, donde quiera que esté. Porque toda esta tecnología está conectada a través del internet. El internet no necesita tener cable, sino que también viene por vía satélite. Sí, una cosa es ya que está desapareciendo una tecnología anteriormente tradicional, aunque se convierta en tradicional todas las que llegan, pero ya estamos en un nivel de tecnología que es a aprender a usar esa tecnología y aprender a usar esos medios que se pueden utilizar para muchas cosas, no solamente en una protección de lo que sería la seguridad con relación a los animales, sino que eso es aplicable a la producción, a los almacenamientos, a lo que es el tema que trajimos hoy para que vean cómo se expande el conocimiento y la tecnología, sino que hay muchos temas que podemos tratar y lo vamos a traer aquí en Aprende y Emprende con Atide. Con Next Innovation para que podamos ir ya no solamente a aprender a utilizar la tecnología, sino a utilizar los recursos que ya tenemos de forma apropiada. Fíjate que nos fuimos al campo, pero con esta misma tecnología, la misma, vamos a decir, el matadero, pues va a utilizar esta misma tecnología para poder realmente saber, primero, la compra al ganadero. Segundo, saber cuál es la producción que va a entrar en su matadero. Y de ahí entonces ya se utiliza esa tecnología que se inició en el campo hasta llegar hasta el punto de venta. O sea, que tú podrás ver realmente tener un rastreo completo desde el campo hasta el punto de consumo de esa carne.
Y eso es gracias a la misma tecnología. No es que tenemos que volver otra vez, no, no, no. Realmente con la misma tecnología ya va cambiando de diferentes unidades. Unidades, vamos a decir, desde que la red está en pie hasta que ésta está colocada en caja y refrigerada. Fíjate que ya no solamente es hablar de una preventa en factura, sino una preventa donde el que compra puede observar cómo está el producto, puede ir observando dónde y cómo está el producto que está comprando en una preventa. O sea, si por ejemplo para el año próximo hay una preventa a ciertos supermercados que tienen que consumen carne o ponen carne al consumo humano dentro de los supermercados. Y ellos dicen, bueno, para el año próximo yo quiero X cantidad de ganado para llevar al matadero. Ya desde que está haciendo la compra con un ganadero que use esta tecnología, está observando cómo está ese ganado, dónde está. Y realmente le da seguridad a la transacción. Fíjate que tú hablaste de unas predicciones, ¿verdad? La previsión de cuándo tú vas a necesitar y qué cantidad de ganado tú necesitas. O sea, desde que el becerro, que llega como becerro, desde que lo apartan del seno de la vaca, pues este se le da un seguimiento de crecimiento semanal. Ahora, lo importante es que tú puedes hacer un filtrado en una computadora, ahí se necesita alguien con más conocimiento de la tecnología, del software, para poder filtrar cuánto ganado yo tengo disponible para la venta la semana siguiente en función de cómo está parametrizado para poderle dar de venta. O sea, cuando ya el animal, el toro es lo que se sacrifica. La vaca es para la leche y el toro es para la carne. Pero de igual manera los ganaderos tienen estas dos vertientes. No pueden tener toros si no tienen vaca. Entonces no pueden dar leche si no tienen vaca. Pero la vaca no se sacrifica, la que se sacrifican son los toros. Y de igual manera, si tienen controles para identificar una vaca de un toro con las etiquetas porque son únicas. O sea, no es que yo voy a utilizar una misma referencia para todo el ganado, no, no. Es una única para cada animal. Así que hay muchas cosas que aprender a través de Aprende y Emprende con Atide, de lo que es la tecnología RFID y con Nexo Innovation ustedes la van a aprender y la van a aplicar. Así que le vamos a enseñar y en un momentito nosotros retornamos con algunas inquietudes que vamos a dar respuestas y que ustedes estarán al tanto de lo que acontecerá. A partir de. Así que nos despedimos, en un minuto regresamos y manténgase ahí en Aprende y Emprende con Atide por Neutral FM, que es la mejor forma de transmitir tus ideas. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral Neutral FM. FM. De regreso con ustedes y atendiendo a esas vacaciones que ustedes tuvieron en este fin de semana, la semana pasada, Semana Santa, la Semana Mayor. Vamos a continuar con los temas relacionados con la tecnología RFID. Una pregunta, ingeniero, con relación a la tecnología RFID. ¿Cuáles serían los costos a nivel de área? ¿Y de qué manera sería que se puede iniciar un proyecto que tenga que ver con la seguridad de los animales bovinos en este caso? Mira, eso va a depender mucho de la distancia que tú quieras controlar, porque hay ganaderos que tienen cientos de tareas de tierra No podemos hablar de de metros pastoreo. cuadrados con relación a al alcance de las Sí. antenas o los repetidores que se tengan para tenerlo en tiempo real. Fíjate que con el tema del costo, depende mucho de lo que es la capacidad de alcance, y eso viene de lo que es el costo de la antena. Una antena de esta te puede estar costando
desde 800 a $1.200. Sin embargo, hay otras que son mucho más económicas, pero te dan una distancia más corta. ¿Qué ventaja tienen estas antenas? Esta antena tiene una vida útil de mínimo 5 años. Y esas son antenas que están diseñadas a la intemperie: agua, sol y sereno. De igual manera, los equipos Ángel, si tú quieres leerla a distancia, tú tienes Ángel que te pueden leer hasta 50 metros de distancia. Y otros que son antenas que te permiten a ti leerlo sin que tú le des a ningún ángel. O sea que constantemente están leyendo. Son lectores fijos. Entonces, el costo, si tú utilizas, por ejemplo, en un corral, tener el control de un corral, pues el costo va a ser mucho más económico que aquel que quiere tener un control en toda su parcela. Voy a llamar a parcela porque realmente hay empresarios de la ganadería que tienen cientos y miles de tareas simplemente de ganado. Y ejemplo de esto es que los mismos mataderos son productores de toros. Sí, yo tengo entendido que hay dos formas de, en la forma de mantener las vacas, por ejemplo, en el control de área. Por ejemplo, hay uno donde están sueltos, que es una finca grande, Sí. y hay otros que se separan para, de acuerdo a la producción de leche que tengan, para mantenerlo en área específica, más corta. Pero hablamos de una protección a nivel general. Ya entendemos que el costo depende del área que usted quiera cubrir. Y generalmente, cuando se trata de protección, se supone que en todas las áreas que circunda el ganado. Hay un tema que es que no sé cómo funciona la tecnología, pero hay momentos que los animales están en descanso. Aparentan que están muy quietos, pero hay un movimiento corporal que se puede determinar a través de la tecnología. Pero eso no hay un riesgo con relación a no detectar cuando un cuatrero, así le llaman, quiera atrapar uno de esos animales y descuartizarlo en el mismo lugar donde está y donde no se está reflejando un movimiento visual, diría yo, aunque está físico. Hay forma de detectar de inmediato si existe algún problema anormal que requiera de asistencia en ese momento. Fíjate que tú acabas de decir cuando el animal está quieto, o sea, llama mucho la atención. Porque al menos que no sea en su hora de descanso, la vaca duerme, los toros duermen, A eso me estamos refería, que hablando que cuando están descansando hay un después, tema de... sí, después de las 5 de la tarde, duerme igual que nosotros en la noche. Pero si es en el día que tú veas, que tú ves que no hay ningún tipo de movimiento, ahí cuando se genera lo que es una alerta. Pero en la noche, porque hay un tema que estoy protegiendo los animales 24 horas al día. Sí. Entonces, por eso le hago la pregunta. Hay un momento donde yo estoy en reposo, quieto. Sí. ¿Qué alarma se puede disparar si hay un riesgo de cuatrero con relación a... Lo primero es que O hay te la una... va a leer aunque esté acostada, aunque esté descansando, te lo va a leer. Ahora, ¿cuándo no te lo va a leer? Que fue lo que un ingeniero me abordó y me dijo, mira, yo quiero un tag, pero que sea dentro de la piel. Porque ¿qué hacen los cuatreros? Atan la oreja, le mochan la oreja. Si le mochan la oreja, ya deja de leer, coloca la oreja que siempre está leyendo, pero se llevó el ganado. O sea, eso no significa que por el hecho de yo colocarle un tag, dígase una etiqueta RFID a mi ganado, yo voy a dejar de supervisarla. Lo que sí va a depender menos de esa mano de obra para soportarse en el tema de la tecnología. Por eso es que tú tienes el control desde un celular, desde una computadora, no importa dónde tú estés. Cada ganadero es experto con su ganado
y aprenda a conocer el comportamiento de su ganado. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, una vaca, quizá no se siente bien, quizá va a estar inquieta, va a estar en movimiento, mientras que las demás quizá están descansando o están durmiendo. Y por eso es que esta tecnología ayuda a identificar ese tipo de temperamento. Sí, ingeniero, esta noche hemos aprendido bastante sobre la tecnología RFID aplicada a los animales, a las mascotas, aquellos animales que realmente son de importancia para cada uno de nosotros y lo que están bajo control nuestro. Esta noche hemos tratado de llevar un resumen más habitual de lo que sería hablando la parte inicial de los comportamientos y el respeto a lo que es la comunidad, donde nosotros también mandamos el respeto a los animales y a la protección del medio ambiente. Respeto que se ha perdido en el tiempo, ya refiriéndonos a nuestro primer tema de Semana Santa y a las cosas que han acontecido. Porque hemos perdido el respeto a los valores, respeto a las personas, respeto a la constitución, respeto a la buena práctica con relación a nuestro desempeño en los puestos públicos y privados. Pero que es muy notorio y se ha hecho como un hábito el asunto de que nosotros al final nos hacemos cómplices de la mala práctica a nivel gubernamental, donde cada una de las cosas que conforman el Estado son parte de nosotros, puesto que nosotros somos que lo pagamos, nosotros somos que construimos, nosotros somos lo que ponemos a personas a administrar y a fortalecer una buena administración para una mejor convivencia, un mejor desarrollo del país. Y a veces como que nos pasa por alto cuáles son nuestros deberes y nuestras responsabilidades para proteger nuestra inversión de cada uno. El día de hoy nosotros hemos hablado y hemos tratado de comentar a nivel general, sin citar las problemáticas reales y físicas, de cómo nosotros podríamos, o no cómo nosotros podríamos enseñar a hacerlo, sino de cómo compartir ideas para que nosotros hacer una sociedad que se empodere más y que pueda salir más a flote, ya que sentimos, en cierto modo, de que estamos perdiendo, estamos dejando de hacer las cosas correctas en todos los ámbitos para poder fortalecernos más. También esta noche ya hemos visto el tema de tecnología con relación a la RFID, protección de los animales, esperando que haya sido de mucho provecho para ustedes el día de hoy, este encuentro, ya que hemos venido un poco reflexivo producto de los días pasados, entendiendo que sí podemos hacer cosas mejores, sí podemos trabajar en producción y en la calidad de la producción con relación a también a la protección de la seguridad a través de la tecnología RFID. Ingeniero, hemos llegado al final. ¿Algún comentario al respecto para despedirnos esta noche? Sí, reiterarle que nosotros estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier sugerencia y, ¿por qué no?, a cualquier solicitud de asistencia técnica de parte nuestra para la implementación de esta tecnología para el sector ganadero, para el sector PET y para cualquier persona que tenga interés en poderla adquirir. En Network Innovations realmente estamos abiertos a todo tipo de proyectos con relación a esta tecnología. En los futuros programas vamos a estar viendo otras aplicaciones de uso común y de fácil aplicación. Vamos a portarnos bien, señores. Vamos a trabajar con mejoras continuas. Y todos aquellos que no entiendan esta parte, vamos a orientar.
Así que en Aprende y Emprende con Astide nos despedimos esta noche a través de Neutral FM y una producción de la Asociación Tecnológica de Investigación y Desarrollo Empresarial, que los invita siempre a estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y a nuestros teléfonos en cualquiera de los requerimientos, solicitudes que ustedes entiendan que podemos ayudar. Así que pasen buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.